Detenga pues mi Ricardo con una amén, aleluya. Gloria sea tu nombre. It says, to everything there is a season. To everything there is a season. A time for every purpose under heaven. For everything, para todo, hay un tiempo. ¿Cuántos dicen amén? For everything there is a season. There is an occasion for everything and a time for every activity under heaven. Hay una ocasión para todo. I believe in my heart that we are in the right season. And we are in the right season to harvest. Estamos en la temporada correcta o adecuada para la cosecha que Dios va a dar. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo no es mañana, el tiempo es ahora. The time is not tomorrow, the time is today. Can you say amen, somebody? El tiempo es ahora, no mañana, now. Aleluya. The season that we are living in at this moment. La temporada en la cual estamos viviendo en estos momentos, mi hermano, es la temporada, aleluya, que Dios ha anhelado. Now listen, seasons come and seasons go. Las temporadas vienen y las temporadas se van. ¿Cuántos dicen amén? Las temporadas vienen, seasons come and seasons go. Aleluya. But there is, listen, catch this. There is a purpose for this season. Hay un propósito, mi hermano, para esta temporada. Is anybody in here today? Is anybody listening to me today? ¿Hay alguien que me está escuchando en este día? Hoy es tu día. Hoy es tu temporada. Today is your day. Today is your season. Can I get an amen, somebody? It is the right time to set in. Es el tiempo adecuado, mi hermano, para entrar. Para entrar. Are you here with me? It's time for us to listen. What has been happening here for the past, I can say, for the past month, is something that we have been praying for the past years. Are you here with me? Hermano, lo que ha estado sucediendo aquí en este lugar, ya tiene un mes, como un mes de sucediendo esto, hermano. Déjame decirle algo. Hemos estado orando por esto, ya tenemos años orando. Para que Dios se mueva como se ha estado moviendo. Para que Dios haga milagros como los que está haciendo. So that God can move the way He's moving. So that God can do miracles the way He has been doing miracles. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hemos estado orando. Now, listen, now the time is here. Why aren't we jumping in? El tiempo, mi hermano, ya está aquí. ¿Por qué no le entramos? Porque es algo que hemos estado orando. It's something that we have been praying for. And it's here. Y aquí está. I believe that this is the right time. I believe that this is the right season. Es el tiempo adecuado, mi hermano. Es el tiempo correcto. It is the right time. Hallelujah. Listen. Verse 11 says, He has made everything beautiful in its time. Dice que ha hecho todo hermoso a su tiempo o en su tiempo, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? He's made everything beautiful in His time. And He put eternity in their hearts. Y puso eternidad en sus corazones. God is an omnipotent God. God, church, God is a God. We say, you know, we need some time, you know. It's not time yet, but no, it's right. It's the right time. Ustedes decimos, no, pastor, es que todavía no es el todo. El tiempo es ahorita, el tiempo es correcto, hermano. El tiempo es el tiempo, aleluya. Los tiempos son de Dios. Time, the times belong to God. The times belong to God.
Es que estamos esperando que Dios, no dice Dios que el cielo está esperando que la tierra, aleluya, nosotros somos la tierra. We are the earth. Bible says that we are the salt of the earth. We are the earth, church. Somos la tierra. Nosotros, el cielo nos está esperando a nosotros. How long have the heavens been waiting for us to speak and we have not spoken? Mi hermano, ¿cuánto ha estado esperando, aleluya, el cielo que nosotros como iglesia hablemos y no hemos hablado? Es tiempo, mi hermano, de que nos levantemos. ¿Por qué? Porque el tiempo es ahora. El tiempo es ahorita. The time is now. Look at your neighbor, tell them, the time is now. Church, there is no time to play. No hay tiempo, mi hermano, mi hermana, de jugar. Ya no hay tiempo de jugar. We can't be playing church no more, church. Ya no podemos jugar iglesitas, hermano. Ya basta de esos juegos. Es tiempo de madurar. It's time to mature. It's time to grow in the Lord. Es tiempo de crecer en el Señor. Amen. When I was a baby, what does it say? Listen, he did three things when he was a baby. He spoke as a child, he fought as a child, and he what? He acted. It's a 3-point sermon right there. Sermón de tres puntos. Dice, cuando era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño, y yo actuaba como niño. Sad to say that there's adults still acting, thinking, and talking like kids. Es triste decirlo, que hay adultos, mi hermano, que todavía piensan, que todavía actúan y que todavía hablan como niños. No me dejes solo, por favor. Es tiempo, iglesia, de crecer. Es tiempo que aún nuestra propia familia nos vea como cristianos, aleluya, maduros. It's time for our family to see us as mature Christians, aleluya. ¿Sabe por qué no vienen? A veces nuestra familia no viene a los pies del Señor porque todavía nos ven como niños. They still look at us as kids because we still throw a fit. We still throw a tantrum. We still get upset. Como quieran nos enojamos. Como los niños nos tiramos en el suelo a veces como cristianos, hermano. Debe de madurar, hermano. Vamos a madurar. El tiempo es ahorita. El tiempo es ahorita, mi hermano, para que su familia venga. The time is now for your family to come to know God. Now is the time. We are living in the now of God. Estamos viviendo en el ahora de Dios. Aleluya. No dice que es pues la fe mañana. No dice que fue la fe ayer. Dice hoy. Es pues la fe hoy. Now faith. Not tomorrow. Not yesterday. Not next week. It's now. Now. It's time that we grow. It's time that we mature. Hermano, dejar la niñez hacia un lado. Leave the childish things aside. And grow in the Lord. Vamos a crecer en el Señor. Vamos a crecer en el Señor. Let's grow in the Lord. Because, listen. God cannot entrust kingdom work to a child. Dios no le puede confiar trabajo del reino a un niño. ¿Verdad que no? We will not, listen. Christy has a car. She's not going to give the keys to Avery and say, Avery, I want you to go to the store for me at the age where Avery's at right now. First of all, she's going to grab the keys and put them where? In her mouth. Hermana Christy, la niña esa que está ahí es de ella. Ella no le va a dar las llaves a la niña y decirle, ahora quiero que vayas a la tienda y me traigas leche. No, si le da las llaves a la niña va a agarrar las llaves y lo va a poner en su boca. ¿Por qué? Porque la niña todavía no comprende. She has not comprehended yet. She probably doesn't even know what a car is. Quizás no sabe que es un carro todavía. And God will not entrust kingdom work to babies. Dios no le va a dar, mi hermano, trabajo del reino a los niños. Necesitamos madurar.
We need to grow. We need to grow. Listen, put the Similac to the side. Put the bottle to the side. Stop grabbing on some steaks. Aleluya. Hermano, deje el chupón y la tetera a un lado y la leche de Similac de polvo. Hágalo a un lado y empieza a agarrar un steak. Cómase carne dura. Mastíquela, mi hermano. Tiene dientes para morder. You got teeth to bite onto that meat. Come on, somebody. Bite on something. Aleluya. Grab a hold of that word. Toma la palabra de Dios, mi hermano. Y es tiempo de levantarnos. It's time for us to move. Yes, aleluya. How much longer are we going to sit? How much longer are you going to wait for us to pat you in the back and burp? ¿Hasta cuándo, mi hermano, te vamos a tener que estar cargando, aleluya, y palmándote, palmiéndote la espalda para que puedas educar? Es tiempo, iglesia. It's time. Allá afuera se está yendo al infierno. You're going to hell out there. You're going to hell out there. But I can't go out there because I still need pastor coming and burp me and carry me and change me. And you've been in church for a long time. Menos están yendo al infierno allá afuera. Ay, pastor, pero no puedo porque todavía necesito que usted me cargue. Necesito que me pegue en la espalda, que me palme, que me dé comer en la boca, pastor. Quiero que. Ya no hay tiempo. El tiempo es ahorita. The time is now. Porque ¿saben quiénes son los que están allá afuera que nos están yendo al infierno? Nuestra familia. Our very own family. Aquellos que no conocen a Dios. O aquellos que en un tiempo conocieron a Dios y decidieron irse. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que en un tiempo, cuando estaban niños, iban a la iglesia, pero ahora no están yendo a la iglesia? How many of you have kids that you brought them up, you instruct them in the ways of the Lord? Usted los instruyó en el camino del Señor, pero ahora sabe que están en los caminos del enemigo. Pero es la promesa de Dios, dice que cuando ellos estén pequeños, si los instruimos en el camino del Señor, cuando sean grandes, van a regresar. Es promesa de Dios. Tienes la promesa of God that if you instruct him to shout right, aleluya, he's gonna come back. It's a promise from God. Es promesa de Dios. Dice que sus promesas son sí y son amén. His promises are yes and amen. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios, hermano, mi hermano, aleluya. Ya no se enoje con su hijo, ore por él. Ya no se preocupe, ore por él. Hay gente que todavía les pega ataque de pánico por sus hijos y no oran. La oración es lo último que hacemos. Sometimes prayer is the last thing we do. ¿Verdad que sí? La oración es lo último. Primero la preocupación y luego la ansiedad y luego que me duele aquí. Y luego el último ya dice, pues si no hay más, pues vamos a orar. No, la oración que sea primero y no vendrá preocupación y no vendrá ansiedad. If you pray first, worry and anxiety will not come. Come on, church. If we pray first, if we seek, God said, seek me first. We spend so much time praying for things than the kingdom. Pasamos mucho tiempo, mi hermano, orando por cosas, pero no oramos por el reino. If you learn to seek first the kingdom, you won't pray for the things because they'll automatically come. Si buscamos primeramente el reino, mi hermano, no tenemos que orar por las cosas, porque las cosas vendrán automáticamente. Ayúdame, por favor. El tiempo es ahora, vamos a crecer. Now is the time. Ay, pastor, no sé cuándo van a venir mis hijos. No, usted sigue orando. Usted sigue orando. You maintain yourself faithful. You continue to pray. ¿Hasta cuándo? Yo no sé, los tiempos son de Dios. God, it's God's timing, it's not your timing, not my timing. Tus caminos no son los míos, tus pensamientos no son los míos. Look, God says, your thoughts are not my thoughts, your ways are not my way. You just keep on being faithful, sigue siendo fiel. ¿Hasta cuándo? No sé, pero Dios va a cumplir su promesa. God will fulfill his promise, aleluya. I guarantee you that God will fulfill his promise. Dios va, aleluya, a llevar a cabo la promesa que él te dio. ¿Cuántos de aquí tienen promesa de Dios? How many of you have a promise from God? Todos. Every one of you have a promise from God. Well, I haven't seen it. Well, you might not ever see it if you keep that attitude. Todos tenemos promesa de Dios. Ah, pastor, pero yo no he visto la promesa de Dios.
y nunca la vas a ver con esa actitud. ¿Verdad? Decía mi esposa hace rato, my wife was saying earlier, or no, no, mi esposa, pastora Diana, muchas veces decíamos el don, pero no que lo está dando. We desire the gift more than the giver. We desire the healing more than the healer. Deseamos más la sanidad que al sanador. Deseamos más la bendición que al que está bendiciendo. Y así pasó el pueblo de Dios a través de por Egipto, viendo nomás la pura mano de Dios, pero nunca desearon ver el rostro de Dios. They saw the hand of God. They saw God give them manna. They saw God bring water from the rock. Vieron maná del cielo. Vieron que salió agua de la roca. Vieron que se abrió el mar. The sea opened up. Aleluya. They saw this thing. Y Moisés dijo, ya me cansé de ver esto. Yo quiero ver tu rostro. I'm tired of seeing this. I want to see you, Lord. I want to get in deeper with you. Te quiero meter más profundo. Hay gente, mi hermano. Hay gente que viene a la iglesia o que nomás va a venir a la iglesia. Aleluya. Solamente para cumplir con Dios. ¿Por qué? Para que Dios diga que está en la iglesia. Because people that are going to come to church and they're just going to come to church because, you know, just so God will see that I'm going to church. Pero hay un grupo, y yo lo puedo sentir aquí en este lugar. There's a different kind of group. That just coming to church is not enough. Que solamente viniendo a la iglesia no es lo suficiente. Hay un grupo, escúcheme bien, there is a group that has actually tasted and seen that the Lord is there. Hay un grupo, mi hermano, que ha probado y que ha visto que Dios es bueno. Are you hearing me? There is a group, aleluya, that says, you know what, there's got to be more than just going to church. Debe de haber más de solamente ir a la iglesia. Yo ya, because listen, when you taste and you see, you're going to want more. Cuando pruebas y ves que eres bueno, vas a querer más. When you go to your favorite, when you go to a restaurant, when you order the same thing, why do you order the same thing? Because you tasted that and that was good. So you go there and you order the same thing. Why? Because it's good. Cuando va a un restaurante, a veces ordena lo mismo. ¿Por qué? Porque lo probó y estaba bueno. Entonces voy al restaurante otra vez y voy a ordenar lo mismo porque me gusta. You all have your favorite restaurant. Hay muchos restaurantes mexicanos aquí en Seattle. Muchos restaurantes mexicanos. A lot of Mexican restaurants. Pero usted no va a ir a todos. Hay un favorito que usted tiene. There's a favorite one that you have. ¿Verdad que sí? As a matter of fact, you're probably going to go right after church. Después del servicio a lo mejor va a ir. Because you have tasted stuff there. And it was good. Lo han probado y está bueno. You know what? People come in here, seek the presence of God because they have tasted and He's good. Han probado a Dios y Dios es bueno. ¿Cuántos dicen? Iglesia, hoy es el tiempo. Stop feeding off of junk food and let's get to the real stuff. Hermano, dejemos de alimentarnos de cosas, aleluya, de comida de cerdo, de los fritos. Ande, comida chatarra. Hasta el nombre se oye feo. Even the name. Comida chatarra. No chaparra, chatarra. Chatarra. Porque sabe qué. Porque el sábado we eat a lot of junk food and we're not hungry on Sunday. El sábado comemos pura comida chatarra y el domingo no tenemos hambre.
a veces toda la semana, ya sea si yo predico o predican uno de los hermanos, se preparan para hacer la comida, pero usted ya comió todo, ya se comió sus fritos, ya se comió su dulce, ya se comió, ya cuando viene a la iglesia, no, no tengo hambre, pastor, yo no quiero, por eso se están durmiendo. Por eso ya no les pone de interés el mensaje. ¿Por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque ya se llenó de otra cosa. You got full of something else. Junk food. Junk food. That when you come to church, don't you just hate it, parents, mothers, when you lay the food at the table and it's already, and it took you time to cook it, and you lay it on the table, and then your kid says, comes out and says, I'm not hungry. ¿Cuántos de los papás o las mamás se tardan, verdad, para cocinar algo? Y van y ponen los platos en la mesa y dicen, ahora sí ya está lista la cena. Y viene su hijo, su hija y le dice, mami, no tengo hambre. Ah, no, ¿ahora vas a comer? I've spent time in the kitchen, now you gotta eat, ahora vas a comer. Es que ya comí. ¿Qué comiste? Chips. Cookies. Necesitamos el maná. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Sabe por qué a veces no anhelamos de Dios? Porque no hemos comido el maná del cielo. We have not eaten maná. El Señor dijo, mire, les voy a dar maná todos los días. Pero la gente, estaba tan bueno el maná, mi hermano, que la gente empezaron a juntar de más. Started gathering more than what he wants. No, no, Dios es bueno. God is good. God doesn't want to just bless you. Dios no solamente quiere bendecirte for the sake of blessing you. God wants to use you. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. No mañana, hoy. Now. God wants to use you today. When was the last time you asked God, God, here I am, use me? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo a Dios, Señor, aquí estoy, Señor, úsame? ¿Cuándo fue la última vez? When was the last time? Or have you ever told him? ¿O le ha dicho a Dios, Señor, aquí estoy, úsame? Es tiempo. Hoy es el día. Now is the day. Now is the day. Now is the day. Hermano, cuando vamos a la alberca, when we go to the pool, to the swimming, a veces, mi hermano, pescamos a uno que está descuidado y lo tiramos en la alberca. Sometimes when we're in the pool, we grab the one that is distracted and we throw him in the pool. Right? Maybe you've been one of the ones that have been thrown in the pool. But sometimes as Christians, we feel like grabbing some people and just throwing them in there. Because we know that they need to get wet. A veces como cristianos, hermano, nos dan las ganas de tomar a ciertas personas y aventarlos ahí en el río, aleluya, para que se mojen, mi hermano, porque necesitan ser empapados de la presencia de Dios, porque ellos necesitan, tan secos, aleluya, y necesitan ser empapados de la presencia. They're dry up and they need to be soaked in the presence of God. And man, if I could just get you there, let me just throw you in the pool. Meterte en la presencia de Dios. Que ahí métete. It's sad to say that a lot of churches don't want to be there. Tiptoeing. Estamos ahí con un puro dedito, como le dije la otra vez, con el dedito gordo tocando el agua a ver qué tan fría está, qué tan calentito. No quieren entrar, hermano. They don't want to go in. Can you go in? Or you stay on the outskirts? O te metes? O te quedas en las orillas nomás viendo, como los que vieron a los 120 del aposento alto, los veían y decían, aquellos percibieron que estaban embriagados. They perceived that they were drunk. En el libro de Corintios dice que le habló, o sea, le dijo a 500 personas del aposento alto, solamente 120 fueron. 500 people were told to go into the upper room, but only 380. Where did they go? ¿Para dónde fueron esos 380?
380 que no fueron a la fosa común. No creyeron. No creyeron. Pero yo sé que hay un grupo aquí que cree. I know there's people here that believe. I know there's people here that believe. Mi hermano, no se desanime si usted ve y dice, pastor, parece que está decayendo. No, no es que está decayendo, ¿sabe qué? Es que el Señor está podando y tiene que podar para que pueda crecer. God has to cut in order for us to grow. Hallelujah. If he doesn't cut this stuff, it has to be cut off our life in order for us to grow. Para poder crecer, tiene que haber cosas que se nos cortan de nuestra vida. Nobody likes to be cut. A nadie nos gusta ser cortados. Pero él solamente va a cortar lo que nos va a dañar y lo que está muerto. He's only going to cut what's dead and what's going to damage the plant. ¿Qué es lo que corta usted cuando tiene? ¿Cuántas tienen plantas aquí? How many of you have plants in your house? Cuando las bailas, las podas, las plantas, ¿qué es lo que está cortando? Lo seco, lo muerto, ¿por qué? Porque perjudica, ¿verdad? Y no solamente perjudica, sino que no se mira bien la mata. The plant doesn't look pretty. All brown, todas hojas muertas, ¿verdad que no se mira bonita? Y usted siempre quiere que la mata se mire bonita. Usted es la mata de Dios. You are God's plant. You are God's seed on this earth. Usted es la semilla de Dios en esta tierra. Y cualquier cosa que esté muerta, Dios va a venir a cortarla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tiempo es ahora, mi hermano. The time is now. Your purpose is now. Su propósito es ahora. God has a plan and a purpose for your life. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida. Busca a Dios. Seek God. Seek God while He may be found. Búscalo mientras puedas hallarlo. Búscalo. Ahorita puedes ser hallado. Right now, he can be found. Right now, he was here. Estaba aquí. Aquí estaba la presencia y está la presencia de Dios. And the presence of God is here. Pero está en usted. It's up to you. It's up to me. Si usted vino con alguien, usted le va a ver y dice, hermano, tú necesitas de esto porque yo te conozco. I know you already, brother. I know you already said that you need some of this stuff. Should I push you in? Hermano, tú necesitas empujo, hermano. ¿Quieres meterte? Te zambutimos. Do we dip you in? Usted sabe que lo seco, mi hermano, es muy fácil que se caiga. ¿Verdad que sí? Cuando usted tiene el cuerito seco, es normal, es así, se cae. Es tiempo de entrar en la presencia de esta vida en la very presence of God. Aleluya. Es tiempo de entrar en la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí están cansados de estar sentados? I'm even tired of just being sitting down. I'm not talking about just sitting down. Tired of not producing. Cansados de no producir. ¿Cuántos están cansados de no producir? Si usted está cansado de no producir, yo creo que usted está mal. If you are tired of not producing, I want you to stand to your feet. Solamente los que están cansados de no producir. Se está produciendo gloria de Dios, pero usted no está produciendo. Usted y yo tenemos una cosecha. Yo no puedo ir a levantar su cosecha y usted no puede levantar mi cosecha. You can't pick up my harvest and I can't pick up your harvest. I can't go into your job and speak to people about God when you're there. Yo no puedo ir a tu trabajo, mi hermano, a hablarle a gente de Dios cuando tú estás ahí. I can't go to your house or to your neighborhood and speak to people about God because you're there.
God placed you there for a reason. Dios te puso ahí por una razón. Amén, amén. ¿Es tiempo, no? ¿Es tiempo? You have seats that are empty right next to you. Those are for your family. Pastor, my family was here, we would fill up this place. That's good. Fill it up. Llénalo. Pero vamos a trabajar. Hazte muy bien también. ¿Cómo podemos traer a nuestra familia aquí, pastor? ¿Cómo? Muy simple. Muy simple. Very easy. You want to know how to get your people or your family in here? Very easy. Compórtate allá afuera como si Cristo verdaderamente vive en tu vida. Act out there as if Jesus really is inside of us. ¿A cuál Cristo representamos allá afuera? What Christ are we representing out there? They have to see Christ in you. Tienen que ver a Cristo dentro de ti. If they're not seeing Christ in you, they don't want what you have. Because they already have it. Si no tienes tú a Cristo, o si no lo estás representando bien, ellos no van a querer eso. Porque ya lo tienen. Ellos quieren algo diferente. They want something different. Quieren algo diferente. So we need to make it a faith this week to speak to people about God. Amen. Debemos de tomar nuestro tiempo. Listen, we went to this conference a couple of weeks ago. Fuimos a esta conferencia. El profeta dijo, yo no tengo tiempo de andar escribiendo libros. Yo no tengo tiempo para hacer esto. Yo no tengo tiempo para hacer lo otro. Dijo, pero hago tiempo para hacerlo. And everyone in here, we probably have that excuse. Pastor, I don't have time. You have to make time. Pastor, yo no tengo tiempo. No, haga tiempo. You make time for your job. You make time for your kids. Hacemos tiempo para el trabajo. Hacemos tiempo para nuestros hijos. Hacemos tiempo para ir a la tienda. We make time to go to the store. We make time to go to the stores. Hacemos tiempo para ir a las tiendas. Come on, somebody. We make time for every other thing. But when it comes to God's things, we're busy. Tenemos tiempo, hacemos tiempo para todo. Pero para cuando se vienen a las cosas de Dios, estamos ocupados. No tengo tiempo. Yo tampoco lo tengo, pero lo tengo que hacer. I have to make time. Because at the end of the day, we have to give God account for the time that we have given us. Al final del día, cada uno de nosotros tenemos que darle cuentas a Dios, mi hermano, por el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? What are we doing with the time that God has entrusted us? No me diga. Solamente cambie si no está haciendo lo que debe ser. Don't tell me, just change if you're not doing what you're supposed to do. How many calls? How many text messages? How many phone calls? How many messages on Facebook have you received from people that tell you, I just need you to pray? And you know what? We've made the mistake of just saying, let me pray for you. Or I'll be praying for you. And that's where we stop. But we never get to minister to that person. A veces recibimos mensajes o teléfono, llamadas, y la gente nos dice, por favor, ore por mí. Y nomás decimos, voy a estar orando por ti. Y hasta ahí se acaba. Nunca seguimos. Nunca les administramos. Esas son oportunidades que Dios nos está mandando. Those are opportunities that God is sending us. Not just for you to pray for them, but for you to minister to them. No solamente para orar por ellos, mi hermano, pero para ministrarles. Porque ellos necesitan de Dios. No para juzgarlos, para ministrarles. Para mostrarles el amor de Dios. To show them the love of God. ¿Cuántos aquí tienen el amor de Dios? ¿Cuántos aquí tienen el amor de Dios?
Si tenemos el amor de Dios, vamos a mostrarlo. Let's show the love of God to the people. Well, Pastor, why about if they don't show it? Listen, Jesus came to show his love. Whether we showed it back to him or not, he still came and showed his love. Right? Hermano, Jesús vino y nos mostró el amor. Nosotros se lo regresáramos o no, él como quiera vino y lo demostró. Él no le dijo a Dios, no, Señor, yo no voy porque no me van a amar. No me van a aceptar. No, él dijo, yo voy. Porque yo los amo. I love them. I'm a girl. Whether they love me back or not, it's not up to you to change the other person. You will never change the other person. Nunca vas a cambiar a otra persona. No está en ti. Si te aman o no te aman, ahí están ellos. No está en ti. Don't let your life be defined by other people. No dejes que tu vida sea definida por otra gente. Ahí está conmigo. Vamos a amar. Vamos a amar. Es love. Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuántos aquí tenían multitud de pecados? Maybe I had a multitude of sins. Come on. I still have some, Pastor. Well, love will cover. El amor los cubre. El amor de Dios dice, ¿cuál pecado? The love of God comes in and covers it. What sin are you talking about? Because it's covered. It's covered. Under the shadow of the Almighty, you can't see nothing. Bajo la sombra del Omnipotente no se ve nada. Está cubierto. ¿Cuántos dicen? Church, I challenge you today to love. Lo quiero retar en este día. Ámeme, hermano. If somebody hurts you, call them and apologize. Well, what about it there on the chest? That's not your job. You do your part. Tú haz tu parte. Deja que Dios haga la. Si no me aman, si no me perdonan, ¿qué tiene que ver? O que te perdonen. ¿Qué? Con eso vas. ¿Verdad que sí? Ábrele. Ábrele a su hijo. Ábrele a su hija. No, pues que me hable a mí primero, pues yo soy el papá o yo soy la mamá. No, ábrele. Usted deje que Dios lidie con ellos. Let God deal with them. Usted haga su parte. You do your part. Let God take care of, of whatever he needs to take. Vamos a amar. That's love, church. Vamos a amar. Pero ¿sabe qué? El tiempo es bueno. El tiempo no es mañana. No se espere para mañana lo que puede ser. Don't wait till for tomorrow. What you can do today. Today is the day. Want you to look at your neighbor's channel. Today is the day. Grab a hold of somebody that's right there. Tome la mano de alguien que está ahí con usted. Tome la mano de Dios. Como you grab two or three, si puede agarrar dos o tres, tómele la mano. Tómele la mano. Just grab their hands. In whichever way you're looking, cualquier lugar que ve. Mira a la persona que está en un lado. Look at the person on next to you and tell her, I challenge you today. Dígale, te reto en este día. Te desafío. Tell them, I challenge you to love somebody today. Now, if you're a husband and a wife, I don't want you to tell, I love you too. No, no, I know, of course you love them. No, somebody else. Alguien más. Si es esposo o esposa, yo sé que le va a decir, te amo. No, no. Listen, let me tell you this. Love somebody that you know will not love you. Ama a alguien que no, tú sabes bien que no te va a regresar el amor. Bless somebody. Listen, listen. Mira, escúchame esto. Bless somebody that doesn't have the capability to bless you back. Bendice a alguien que no tiene la habilidad, mi hermano, de regresar la bendición. Ahí es donde como que nos detenemos un poquito. No, pues yo ya le di, ¿por qué no me da el a mí? Come on, somebody. Bible says, love those who hate you, those who despise you.
Because what profits a man if he loves the one that he loves? Si amo a la persona que me ama, ¿qué beneficio hay? Pero si ama al que no me ama, al que me odia, al que no le caigo bien. How about you going and taking some tacos to your boss? The one that doesn't let you have that day off. The one that overlooked you. Aquel patrón que te sobrepasó, que sabías que te tocaba la posición a ti, te pasó. Llévale unos tacos al patrón. Come on, somebody. That family member that doesn't like you, why don't you bless them? ¿Por qué no me dice aquel familiar que no te quiere, que tiene algo contigo? He's got something against you. That family member, bless them. Why are you doing this? I just want to do this because I feel like lo siento. También que adicto, mi mamá, como que está pegando hueso con hueso ahí. Ahorita estaban todos diciendo amén. We always want something in return. Siempre queremos algo en de regreso. ¿Verdad que sí? Do it to somebody who doesn't have that ability to do it. Hágalo a alguien que no tiene la habilidad para hacérselo. Y las cosas van a cambiar. Now listen. It might not do anything to you, but I can almost guarantee you that it will do something to you. Quizás no vaya, eso que usted haga no vaya a hacerle nada a usted, pero téngalo por seguro que a la otra persona sí lo hacerá. Se van a quedar con que, ¿por qué mi niño me dio este? Y yo lo odio y hablé de él o de ella y mire, mírame. Así, tú, Dios tiene cosas grandes. God has great things. ¿Cuántos dicen? Amen. Vamos, aleluya. Vamos a arreglar algo. Vamos a hacer algo. Y no se sorprenda cuando esa persona entra por la puerta. Don't be surprised when that person walks through those doors. Amén. Es tiempo de amar, hermano. It's time to love. It's time to love. Amén. Es tiempo de amar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? I'm here happy to be in the presence of the Lord. Estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos están contentos? Un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Dígale hoy, como se dice, today, I choose to take everything back. Hoy decido tomar todo otra vez. Everything, todo. Everything. I am in charge of my own feelings. Yo estoy encargado de mis propios sentimientos. I am in charge of my decisions. Yo estoy encargado de mis decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Denle una aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Dios es bueno, mi hermano. God is good. God is good. Aleluya. Hermano, ahí donde está la hermana Jessica, viene con los anuncios. She's coming with someone else. Por favor, ponga atención a los anuncios. Please pay attention to the announcements. Amen. Pastor David is going to translate for her in Spanish.